Buenos días, tardes, noches, no sabemos en qué horario nos escuchen. Estamos transmitiendo nuevamente Color de Hormiga, este es nuestro programa número 6. Y estoy con Luis Edgar, y para que Luis siga con la presentación del programa. Mis amigos, ¿qué tal? Los saludo, bienvenidos, bienvenidas a este que es su programa Color de Hormiga, noticiero cultural independiente. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la colonia Clavería, en Azcapotzalco, Ciudad de México, mis amigos, con el enorme gusto de volver a acompañarte, mi querida Marisol. ¿Cómo estás? Pues bien, es un día especial. Sí, por supuesto. Porque... aparte que tenemos invitados. Sí, por supuesto. Pero es un día especial que nosotros, no sé, mi generación luchó porque no existiera. Luchamos mucho porque no existiera, pero nos ganó... el amor. No, no, el comercio. Ah, el comercio. Nunca pudimos el comercio. Con esto ni el jalo. ¿Tú no estás de acuerdo en el 14 de febrero que se celebra el amor y la amistad? No, es un día comercial, inventado específicamente para hacer comercial. ¿Y por qué este día? ¿Por qué este día? No hay día de la bandera, no hay día de la constitución. Pero en un reportaje que me encargaron una vez sobre San Martín, sabiendo que no me gustaba el asunto. Me tocó hacer el ejercicio, entonces resulta que San Valentín, el santo, le mandaron, la iglesia le mandó a buscar un día donde hacer una festividad, como para ser más católico, más amor a Dios. Entonces escogió las fiestas donde había grupos paganos y ese tipo de festivales, ¿no? Escogió una fecha donde la gente era muy importante, le quitó lo pagano, pero pues ya los gringos le hicieron... completamente, no tienen festividades ellos, pues, claro, no tienen día de gracias ni este, ¿no? Y Navidad. Entonces, bueno, eso es lo que no te gusta, que es una fecha para el mercantil, totalmente, comercial. Totalmente comercial. Pero sí, sí debe de haber un día, ¿no? De la amistad. Bueno, yo te traje hoy unas galletas, mi querida Marisol, sí, pues, porque te quiero mucho, y también a Pepe. Y nos estamos comiendo. Le mandamos un saludo a nuestro querido chamán, a Pepe, que también, bueno, pues nos brinda la hospitalidad de este lugar, y bueno, pues también estamos aquí perturbando su tranquilidad. Así es. ¿No? Así es. Oigan, mis amigos, pues me da mucho gusto estar con Marisol en este día, porque yo sí quiero aprovechar, porque fíjate que da la pauta para agradecer que seas mi amiga. Ah, sí, pues. Yo te agradezco que seas amigos. Mi amiga, porque así la amistad es. Que hemos tenido, Marisol, digo, ya. Muchos años. Ya muchos años. Y acuérdate que nos conocimos por un hombre que en común, de ¿qué? Una de nuestras invitadas, es su gran amiga. Así es. Por Raúl Holguín. Por Raúl Holguín. ¿Sí te acuerdas o no? Así es, claro, sí. No, y además. Sí, nos conocimos por él. Mucha gente lo hemos conocido por él. Maravilloso. Porque... va a estar también un día en el programa, pero ay, sí, no pudo hoy. Acuérdate que él manejó mucho tiempo el Centro Cultural José Martín, ¿no? Así es. Y después el Felipe Ángeles, que estaba yendo en Argentina, en República de Argentina, ¿no? Entonces, conoce infinidad de artistas, de todas las disciplinas. De todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Sí, y sigue haciendo su panfleto, su hojita, la bachita cultural. La bachita. Se las recomendamos, la donde lo vean a él, él la trae. Así es que le mandamos un abrazo a nuestro querido Raúl Holguín, de veras, con todo el corazón. También este día de la amistad, sí, sí. Que no te gusta, pero sí, yo le voy a mandar un abrazo y un beso en la boca a mi querido Raúl Holguín, para que sea feliz igual que yo por su amistad. Así es una gran amistad. Es una gran amistad. Sí, por supuesto. Muchos proyectos hemos hecho con él. Por supuesto, o sea, por supuesto. Bueno, oye, Marisol, pues vamos a las noticias porque tenemos invitadas. Así es. Hay que irnos rápido en este momento. Vamos a dar una pequeña lista de. Avísale al público. A ver, bueno, Muluk, Oaxaca B. Nuestra querida Muluk. Estuvo precisamente con Antonio Gritón y José Fons. Estuvo 3 días, nos parece que 2 días más les dieron hasta el 14. Acá. Exactamente, ahí en el complejo Los Pinos, ya con las grandes, ¿no? Con la zurda, se llamó Tianguis de Gráfica La Zurda, y su trabajo se llamó Gráfica Corporal. O sea, varios body paints, como es su especialidad, y bueno, se dedicó a hacer este trabajo. Entonces, sus lienzos vivos fueron Miquel Angiuguru, Jennifer Martínez Escobedo y Azul Navarrete, que ya conocemos a Azul, ¿no? La conocemos. Y a Jennifer también. También las conocemos, a las modelos. Azul también. También. Entonces, tenemos también un recuerdo, bueno, eso ya fue, pero... ¿Cómo hoy no, terminaba. ¿Cómo hoy no terminaba. Le transmitimos las fotos aquí de sus lienzos? De sus lienzos, están en... Qué bonitas, pues sí. Nos vamos a meter en otra oportunidad, okay. Porque ella no ha venido nunca a nuestros programas de radio.
no sé por qué, pero nunca ha venido a su programa de radio. Va a todos los eventos, pero no viene a mi programa de radio, a ver si este sí viene, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Tenemos también un recuerdo a la amistad al maestro Cerecedo, que pues, nos abandonó ya un año. Eduardo. Ya un año y no, que no lo vemos, ¿no? Pero pues sigue la amistad, se queda ahí esta amistad. También fue el Día Mundial de la Radio ayer y pues es un día bien importante para los que nos gustó. Nos dedicamos a hacer radio. A locución, sí, nos encanta el radio. Después se presentó, y ahora hablo en pasado porque fueron eventos que cayeron un día antes o dos días antes, pero vale la pena decir, se presentó el libro Rompiendo el Silencio, que es una compilación de Cecilia Figueroa Rodríguez, y presentó Jacqueline Padilla Uribe. Yo creo que es parte de Como Arte, pero no me dijeron si era parte de este grupo. Uh-huh. Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ahí estuvo el evento. Han estado trabajando muy fuerte ya los de por allá del Estado de México. Uh-huh. Por donde tú vives, cuéntame por allá. Iztapaluca. Por allá bella. Están trabajando. Saludos a todos los de Iztapaluca. Exacto. En especial a mi querida Olivia Valle, que tiene esta asociación artística y promotora cultural sorprendente allá en Iztapaluca. Uh-huh. Te mando besos y bendiciones, mi querida Oli. Gracias. Así es. Luego nos recuerdan que dieron un reconocimiento al libro testimonial Nuestros abuelos fueron braceros y nosotros también. La Academia Norteamericana de la Lengua Española, a través de un libro que se de Rosa Marta Zárate y Abel Astorga, pues hicieron una recopilación de textos sobre la temática de los braceros, ¿no? Y que sí, los hijos siguen siendo también. Pero fue Estados Unidos el que promovió este evento y la Universidad de Texas de San Antonio. Vente para acá para que estés más. Se ves muy poquito. Eso, sí, ahí, más cerca. A ver si no se enoja el chamán. No sé. Háblame a mí. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. A mí háblame a mí. Ahorita aquí todavía no hay nadie. Venga. Bueno, seguimos. A ver. No me estaba regañando porque ya me dijeron que luego no la dejo hablar y que no le. Pero la tengo que decir ahorita que aquí se enfoque conmigo. Porque estamos platicando. Es como estoy leyendo, bueno, claro. 14, hoy sí, este evento es hoy, se conmemora en Actopan, Estado de Hidalgo, el CAPI.2, Festival Literario y Musical en el Kiosco del Centro, en el atrio del ex convento de San Nicolás Tolentino, en el Parque El Salto. En memoria de Radamés Salanueva, que fue el que siempre organizó esos eventos. Los festivales. Acá murió en el 16. Claro, ya, muy pronto. ¿No? Muy pronto. Otro, este es León Project, que ya conocemos también a Lion. Con su, no sé si le dice León o le dice Lion. Lion. Hay un Project que está ya haciendo fotografía y body paints otra vez. Y está invitando a modelos y a gente que quiera fotografiar. Ahí le mandamos un abrazo y un de verdad reconocimiento a nuestro querido Liam. Sí, él quedó de venir, así que ya lo tendremos un día también en el programa. Sí, claro. También Carlos Salcedo, guerrillero del grupo Lacandones, que presentó su libro reciente, increíble libro, pero ahora está pintando. Tiene como 3 años pintando y está ofreciendo sus cuadros. Este se llama, bueno, no tenemos la foto ahorita, pero después se los vamos a poner. Guerrillero de la Patria se llama, Guerrillera de la Patria, con toda la historia de las mujeres en la guerrilla. Genial. De febrero de 2023. También saludamos a Juan Q, que nos mandó un mensaje sobre un libro recomendable. Se llama Poética de Aristóteles, una lectura recomendable que nos envió. Leonor Misri también mandó dibujos con tintas. Ella pues ya es una muy cotizada dibujante y está ofreciendo su obra. No sé si nada más la está mostrando o también está vendiendo. Yo creo que las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí. Aprovechando. Claro. Así es. Claro. Luego está Tania Jasso Blanca de. Ay, de Tania Jasso, por supuesto, de Morelos. De Morelos. Sí, hermosa sí, chica, sí. Además escribe muy bien. Está presentando Dulce Armonía y un nuevo libro que por acá lo voy a encontrar porque se me pasó la vez pasada a decirlo. También fue el Día Internacional de la Mujer en la Ciencia. Fue importante. Ojalá haya así también otras de mujeres con otras actividades, pero este es importante. Bueno, saludos a Blanca Estela Suárez Mendoza, también ya la conoces. ¿Cómo no? ¿Sí? Ay, Blanca Estela Suárez, claro. Así es, ella tuvo un abrazo, tuvo la pérdida de una amiga, ya sabemos qué duro es. Las amigas de la infancia. Un abrazo enorme, mi querida Blanca. Así es. Era mi vecina, ya te platicé. Sí, me platicaste. Y luego las clases de dibujo del taller del maestro Carranza siguen todos los martes de 5 a 8 en la Pulquería Insurgentes. Ahí está. Avenida Insurgentes. Con modelos en vivo. Con modelos en vivo. Ahí cerca de la parada del Metrobús Durango, ¿no? Así es.
Ajá. Ahí está, luego, ahora sí que dirección de sur a norte, ahí está de ese lado. Y se pueden bajar en metro Insurgentes y caminar igual, como, cuadra y media. Como quien dice la acera oriente. Así es, sí. ¿No? Ahí hay muy buenos eventos, pero estas clases, pues lo único que hay que pagar es a la modelo, una cooperación. Simbólica. Simbólica. Genial. Entre más alumnos haya, pues más barato le sale al dibujante. Claro. También saludamos, cumplieron 12 años el colectivo de pintoras que tiene Aida Emart, me imagino, porque no nos dijo dónde, pero están en el Jardín del Arte de Zúliva. Están siempre, están ahí. Entonces yo genial. Creo que están. Vamos a, este es el libro de Blanca de Jasso, de Morelos, se llama Voces Indelebles. Solo se puede conseguir a través de su página, http://2 diagonales, vocesindelebles.com/libros/. Bueno, ya no habíamos puesto bien el nombre de Carlos Martínez Rentería, es su primer aniversario luctuoso también, de la revista Generación. Esto no, esto es otro asunto. Yo creo que con esto y después en una escapadita. Ahora yo voy a dar mis anuncios. Da tus anuncios. Muy bien, bueno, pues antes que nada, invitarlos. Mañana se presenta la Filarmónica de las Artes con el director concertador Enrique Abraham Vélez Godoy. También va a estar el violinista solista Jonathan Cano y la pianista, que está, es una sensación ahorita en TikTok, Alejandra Durán. Bueno, pues van a estar los clásicos de espectacular y el aniversario celebrando el bolero de Ravel. No, obras magníficas, van a tocar Rapsodia en Azul de Gershwin, van a tocar Pompa y Circunstancia, mira nada más, Intermezzo, Caballería Rusticana y Cabalgata de la Valquiria. ¿Cuándo? Mañana en el Centro Universitario Cultural, ahí en Odontología 38, en Copilco, en CU, por supuesto, y bueno, van a estar en febrero de 2003, el viernes 17, y el sábado 18, el viernes 17 a las 7 de la noche y el sábado a las 6. Nada más que mañana es la función de prensa, mañana vamos a saludar ahí al maestro Enrique y a Argentina, por supuesto, darle unos besos de parte del programa de La Color de Hormiga, de la Tertulia Live y La Nave de los Locos para Radio Alterno. También invitarlos a la obra de teatro mañana con el maestro Luis de Tavira. Luis de Tavira va a presentar aquí no está, permítanme, estoy buscándolo, viene a presentar, bueno, vamos a presentar también la obra Niñas y Niños de Dennis Kelly, que está en el Foro Shakespeare con nuestros amigos de Solovino Producciones, con nuestra querida Amaya, Blas, dirigida por Itari Marta, está fabulosa en su montaje, todos los lunes a las 8:30 en el Foro Shakespeare, allí va a estar. Y bueno, pues también decirles, invitarlos de nuevo a la Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba se presenta en el aula magna del Instituto Cultural Helénico con nuestros amigos de Traxna Producciones, con el director José López, y bueno, pues está nuestra querida Marta Tron de Bernarda Alba, y como Doña Angustias, nuestra querida Cintia Torres, a las que les mandamos un saludo, un abrazo, y bueno, ya. Ahorita les digo bien la información de el maestro Luis de Tavira, de su función de mañana en el Teatro de la Ciudad, se presenta a las 8:30 de la noche, con ahorita les digo ya bien la información. Sí, nada más, búscale, adelante. Tú búscale. Vamos entonces para darle el tiempo a nuestra invitada. Voy a leer otros poquitos de los eventos mientras tú encuentras el tuyo. Ya está rápido. Se llama La Última Cinta de Crap. ¿No? Mañana es la función de prensa, por supuesto, ahí vamos a estar con el maestro Luis de Tavira, presentándolo desde el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, y bueno, pues las funciones van a ser el 17 y 18 de febrero, viernes a las 8:30 y el sábado a las 7 en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Acompañen al maestro Luis de Tavira, es raro que lo veas actuar al maestro, ¿no? Entonces, esta obra, bueno, de Samuel Beckett escribió la cinta, la última cinta de Crap, entonces no se la pierdan porque, mira, es bien difícil ver a Beckett montado,
Así es. Y luego con el maestro Luis de Tavira, pues abrazo al maestro Luis de Tavira, saludamos a todos nuestros amigos, artistas, actores que se presentan y tienen estrenos todo este mes de febrero. Ya les dimos las fechas y aquí en nuestro sitio vamos a tener también promociones de Color de Hormiga, de La Nave de los Locos, de La Tertulia al Aire, de Radio Alterno, para que ustedes vayan y les den un descuentazo para su entrada, que sí, estamos en 50% de trabajo, entrar al teatro es caro. Así es, pero vale, vale la pena. Lo vale, pero ¿verdad? Lo vale. Pero los salarios son muy bajos. Así es. Entonces, pues ahora sí, adelante, mi querida Marisol. Bueno, voy a adelantar para que entremos con toda tranquilidad contigo, ¿no? Con la entrevista. Con la entrevista. Está la Feria del Libro Independiente, que va a ser a partir del 11 al 16 de febrero en el CCH Plantel Oriente, con maratones de lectura de poesía amorosa, del taller de fanzines de Sempoali, el talleres de encuadernación, y termina el evento el día 16 con diferentes editoriales, la editorial Trajín, que muchos ya los conocemos, que ha sacado muchos libros, yo sí conozco muchos libros de ellos, del doctor Arturo Tezcagua. ¿Cómo hacer un libro? Nuestro querido Tezcagua. Arturo Tezcagua es buenísimo, de Trajín. Hemos estado haciendo últimamente unos eventos con él, y buenísimo. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, vienen varios. Está el espacio de 21, que ahora sí no nos puso dónde queda, pero ya lo habíamos anunciado. Ah. Y fotos que está mandando Jorge Arturo Borja, increíbles. Son las fotos del México antiguo, muy bonitas. Buenísimas. Miguel Ángel Aguilar Huerta, para variar, pues nos manda todos los días. Miguel Ángel Aguilar Huerta, él es poeta, performancero, pintor, dibujante, bueno, gráfico, de todo. Todo tiene. Hace todo, nada más le falta, yo creo que sí, no, vende enchiladas. Y bueno, también canta y toca guitarra. ¿No? Si no vende enchiladas, yo creo que se van a salir muy buenas. También guisa. Seguro que sí. Guisa comida sana, porque. ¿Verdad? No como nosotros. ¿Ah, no? No, pura comida sana. ¿Crees? Porque es bailarín. Ay, eso. Ahí se da de trova. Yo conozco unos bailarines que sí se la ponen. Sí, pero este sí. Ah, bueno, no, bueno, pero bueno, ya, luego hablamos, maestro. Después de la fiesta. Le mandamos saludos a Miguel Ángel Huerta. Luego este domingo, en Santo Hotel Boutique, se presenta Rock de los 60s, un tributo a los Rebeldes del Rock. Ay, qué buena onda. Los Locos del Ritmo. 19 de febrero, domingo 2023, el cover de $50, está bastante barato. Accesible. Hay que buscarlo. En Querétaro se está presentando, está interesante, que va a caer en casa. Se llama Cine sin Reflectores, en la Pulquería El Borrego. Se presenta una jornada de cine y literatura canábica del viernes 3, que ya pasó la del 17, que es la que sigue, una casa con 10 pinos de Martín Ochoa en Argentina 2020, viernes 24, Los Sanadores de Rodrigo Ocelli en México 2019, y el sábado en el cierre se presenta La Historia de la Marihuana en México 1492-2010 de Juan Pablo García Vallejo, el especialista, ¿no?, de Eterno Femenino, del tema de la marihuana. Esto es en Querétaro, Plan de Ayala, número 48, Oriente, Colonia Lindavista, allá en la ciudad 1930, música y danza para el cierre. También, pues, felicitamos a Estrella Fernández, allá en Morelos, que recibió un premio mundial de la excelencia 2022. Perdóname. Sí, es que aquí todo se abre. Si es que se escucha mucho el si se escuchan el puertas así que abren y cierran, es el viento aquí. O los fantasmas, porque aquí hay fantasmas. Estaría bueno, ¿no? El 14 de febrero sí se inaugura el pasillo cultural de las salitas de gas en Tlapacoyan, Veracruz, a las 7 p.m. de las 3 de la tarde en adelante, en Avenida 5 de Mayo, número 202 Centro, Tlapacoyan, Veracruz, y hay Noche Bohemia, con canto, poesía. Uy, a todo dar. Pro Cultura Tlapacoyense es el evento. ¿Ya? ¿Más? ¿Tienes más? Tengo más. Ya, ya. Yo creo que ya, ya. Lo leo en los cortos. Pues ahora sí, por favor, dános el honor. Voy a mover un poquito para que quepamos. Ahorita todavía, quédate ahí. Bueno. Ahí estás bien. Ajá. Entonces, tenemos invitadas, hoy tenemos dos invitadas mujeres. Yo, a propósito, invité mujeres, porque sí quería que habláramos, no tanto del Día de la Amistad y el Amor, sino de esos temas, ¿no? El amor, el erotismo, si se puede, hasta no se puede, esperemos no haya censura, pero porque tenemos a alguien que escribe, y que así te recomendaron, que eras una de las principales escritoras de cuento erótico. A mí me fascina el cuento erótico, me encanta, y también estuve mucho tiempo con Alberto Vargas,
con sus ediciones. Alberto Vargas Iturbe. Iturbe, que precisamente se acaba de morir. Uno de los mayor. Compañeros de él, se acaba de morir, uno que se llamaba Samuel. No me digas, ¿cuándo fue eso? Ayer. Yo estaba en la página que faltaba, pero... Sí, bueno, pues es que qué cosa. Y no tan grandes, ¿no? Y pone su foto de niño, no jamás había visto. Alberto Vargas de niño, no lo conocía de niño. Está muy simpático y le decían... No te vayas a enamorar de él, ¿eh? Porque mira, él es muy... Él tiene el verbo. No, el verbo, no. Uy, no. Somos amigos. Él es más, ha escrito de eso. Somos de la misma generación. Órale. Pero bueno, tenemos a Carolina Martínez, para empezar, al rato nos va a llegar Jade Villa, ella es de otro tipo de poesía, pero más como de aves y de cosas así bonitas, pero también se mete con temas de mujer, pero me interesa pues que conozcan a Carolina Martínez, muchos ya la han de conocer porque está en eventos, por lo menos con este Raúl, seguido la vemos, ¿no? Pero vamos a verla ahorita, que nos platique un poco de su obra, que nos lea algo. Ahora sí que el micrófono es tuyo, pásate para acá, vamos a ver cómo nos corremos, tú me dices. Aquí en medio, Carolina. Bienvenida, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a Color de Hormiga. Estoy muy contenta de estar aquí. Me agrada mucho la invitación y el poder participar en este evento que es tan importante. Les agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. Pues qué bueno que vienes, que nos acompañas, Caro, porque mira, lo voy a hacer así porque tenemos poquito espacio, sí. Pero aquí en la ternura de la fecha. Exacto, tenemos que estar tenemos que estar así apapachados. Sí, tenemos... Pues Caro, bienvenida a esto que es Color de Hormiga, Noticiero Cultural. Estamos conociendo tu obra ahorita, bueno, gente que no te ha escuchado, que no te conoce. Vamos a, ahora sí que necesitamos escucharte estos cuentos que nos traes, y pues bienvenida, esta es la oportunidad. Y si antes nos quieres hablar un poco de lo que tú has hecho. Bueno, sí, he escrito cuentos, poesía, crónica, periodismo cultural. Ah, mira. Programas de radio, guiones y ¿qué otra cosa? Demandas, etc., ¿no? Ah, sí, también. También. ¿Eres abogada? No. ¿O qué dices? No, pero... ¿Demandas o mandas? No, demandas. Ah, demandas. Sí, hago las demandas y contesto las demandas. Ah. Pero es también un ejercicio literario, ¿no? Digamos, de escritura. Ah. Un ejercicio de la escritura. Claro, por supuesto. Por el valor argumental que tiene, ¿no? Sí, ahora en cuestión de la temática, pues sí he escrito erotismo, pero también he escrito yo todo lo que atañe al ser humano, como la muerte, la tristeza, el desamor, el desencanto, etcétera, ¿no? Pero más no únicamente más, erotismo. Pero más a la tendencia a hacer un estudio sociológico o poesía. Poesía. Sí. O sea, lo que yo hago es creatividad. No soy ensayista, no soy sexóloga. No. Entonces no se necesita ser sexólogo o un experto en sexo para escribir de sexo. No, o de erotismo. No, porque en la parte creativa, bueno, esto no es un trabajo, digamos, no es un ensayo, no es una tesis, no es un estudio médico, no, eso no. O sea, yo me caracterizo, o al menos lo que yo hago, es creativo. Que son cuentos, que son ahorita estoy haciendo otras cosas, pero no me gusta a mí hablar de lo que no he concluido, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí he escrito poesía y demás, pero todo es en afán creativo, creativo, ¿no? O sea, es asuntos literario. Literario, exactamente. ¿Cómo? No es digamos, médico, porque me dicen, ay, que tú como sexóloga, no, yo soy sexóloga. Pero, a ver... Pero si yo llego y te pido un consejo, ¿sí me lo das o no? ¿Un consejo de qué? De la pareja, oye, tengo a mi pareja, ¿cómo ves que hoy que es 14 de febrero, yo no sé qué regalarle a mi mujer? Sí, bueno. ¿Tú sí me das un consejo? Yo te diría que más que regalarle, te pusieras un calzón de tigre. Ándale. Un pequeño, digamos, un pequeño bikini, ya sea de tigre, de animal print o rojo. O sea, te pusieras bien guapote. ¿Más? ¡Ay, más! Bien guapote, llevaras una botella de vino,
ya bien arregladito, perfumadito. Uy. Y con tu calzón. Entonces, esperes a tu pareja atrás de la puerta. Claro, por supuesto, tú ya hiciste la cita y todo, ¿no? Sí, claro. No, tampoco te llegue, te pegue con la puerta, ¿no? O sea, te vas a poner, te vas a poner bien, bien listo. Te vas a poner bien listo y entonces la vas a recibir y la mujer se va a poner feliz. Ándale. Y ahí te vas a poner bien listo para todo lo demás, ¿no? Oye, bueno, pero imagínate que sea al revés, que ella sea la que me prepara la sorpresa. Uh-huh. ¿Tú tienes algo que has escrito o algún poema que tú nos quieras compartir ahorita que aplique para la fecha? Pues si quieres pásame a esos no, este lo que es, no, mi bolsa pesa. Uh-huh. A ver, ahí. Pues te voy a escribir, te voy a leer alguno de. Ándale. ¿Todo este libro es tuyo? Sí. Para que lo pongas aquí, para que lo. Sí. A ver. Son viejos libros, ¿eh? Porque son los únicos que tengo, los otros no los. No, ahí no se ve. Ahí está. Ahí, mira. Y esto es porque un amigo lo rescató de la. ¿Cómo le llaman? Del donde venden por kilo, ¿ves? ¿A poco? Sí. Aquí está, este es. Recinto de tu carne y la que está ahí soy yo. Excelente. O sea que este libro tiene dos valores: el de mi foto. Uh-huh. Y el contenido. Que aunque se ve muy pequeñito y hay que usar lupa para poderlo leer, es un buen libro. Este es un buen libro. Y también este. Bueno, yo los recomiendo. ¿Todo? Claro. ¿Puedo verlo? Yo recomiendo todo lo que hago. ¿Qué editoriales? A ver, para ver. Este es editorial Praxis. Praxis. Uh-huh. Para que lo busquen en Praxis. Pero en Praxis está carísimo. ¿Sí? Pero bueno. No, bueno, con ella mejor. Oye, y es de bueno. A ver, ¿qué les voy a leer un. Y este es editorial, es que es este. Uña al Trompo. Ediciones no, es. Eterno Malabares. Eterno Malabares. Ahí está, miren. Miren, mientras ella busca su a ver, texto. ¿Ya? Si quieren, les leo este. Échale. Mientras la música, este se llama velamen. ¿Sí saben qué es un velamen? No. Bueno, el velamen es la tela que tienen los barcos. ¿Sí se acuerdan que antes había barcos con tela, no? Sí. Las velas famosas. Sí, ese es el velamen. Y cuando y en un paracaídas, el velamen es la tela, que antes se hacía de seda. No sé ahora de qué. Bueno, este se llama velamen. Mientras la música repta, el velamen de tu lengua desciende. En tu saliva el instinto se derrama y una criatura misteriosa sostiene el fuselaje de tu nave sin rumbo. Cientos de mujeres te disfrutarán después que yo, y la de los ojos verdes robará tu anillo de azabache. Surgiste como la lluvia y el deseo en la palma del recién nacido. Y las violetas hincharon su cuello donde relucía el murmullo de mayo. La rubia abre el cofre de su vulva para guardar los vestigios de su último viaje por el tallo de las amapolas. La rubia, obsesión desvirgada de la luz, insiste en preguntarse si su dedo cabe por el ano de la noche y bebe agua como desaforada para ganarle la carrera al minitaxi color de rosa. Tu cuerpo echado sobre el césped es el paisaje donde mis manos caen en los abismos, en las grutas del incesto, bajo el martirio pleno del sol. Lléname y derróchame, no me dejes al amparo de los almohadones de satín negro. Corre un ángel en persecución de sus alas y su cuerpo sin rostro va borrando el hecho ajeno a nuestros nombres. Wow, excelente, ¿verdad? Está medio. No, está bueno. Está medio loco, pero bueno. Pero bueno, dime una cosa, ¿crees que esto aplique en esa cita? Porque sí aplica para mí, ¿eh? Mira. Estará loco, pero también es loco darse ese momento, ¿no? Invita a alocarse. Hay una, bueno, es que sé que es la idea. Claro. Si calienta. La lectura, o sea, el erotismo, digamos, escrito. Esto no es pornografía. No.
Es diferente. Claro. Esto no es pornografía, no, pero si tú lo lees y sientes que algo se te levanta, ¿no? Es erótico. Claro. ¿Sí? O si la mujer siente que algo le calienta el cuerpo, uh-huh, y se le sube así el calor, ya cumplió con su objetivo. Uh-huh. Si el hombre, el varón, siente que algo se llena, se levanta y su cerebro se aloca todo, eso es erotismo, pero no es pornografía. Ajá. ¿Sí? Así porque es. Pues, pornografía no tiene chiste, ¿no? Wow. Pues ahí agarras el celular y le picas y ahí encuentras de todo. Así es. En mis tiempos no era así, ¿no? Porque, pues, pero bueno. Uh-huh. Les voy a leer. De inmediatez. Uh-huh. Sí. A ver, les voy a leer Áspid. Uh-huh. Áspid es víbora. Uh-huh. Tu lengua. Vuelo y caída sobre la vulva tibia del agua, hundida en mi recinto, derrochador instante de gritos y estremecimientos. Tu lengua inolvidable, hecha una espada para atravesar mis calles ausentes de peatones, ricas en lluvia y escaparates vacíos. Tu lengua sacrosanta debajo de mi ingle, prendida al óvulo de mi oreja, gritando sobre mi rostro una y mil blasfemias, cerrando mis párpados en húmedo bautismo. Ay, ya. Uh-huh. ¿Tú querías leer algo de lo que venía? Pues a ver, uno así de surprise. De historia. Ajá. Es un fragmento porque son en varias partes, pero es la 5. Del libro Recinto de tu carne, Carolina Martínez, dice: maldita sea la bofetada que te expulsó del paraíso. Belicoso el nervio que empezó a degenerar en tu espíritu. Mira más allá. La muerte es una caída libre antes de abrir el paracaídas. La muerte querrá que transites su relieve lunar sin compañía. Cuando la parca te aprecie con sus grillos, invoca la presencia de Marcela. La muerte te dejará vivir unos días más. Teme a los niños, pero será la muerte el enemigo que te persigue. No, es la agonía. La agonía se pone su disfraz de puta, pierna al aire, sangrienta carcajada, con zapatillas de perversa cenicienta, profanamente tortuosas en los hospitales públicos. Los enfermos sueñan que tienen un retrete propio, que nadie escucha su maldita tos, su escupir de flemas, sus pesadillas, sus delirios y sus perversiones. Soñar, escalar, acometer la vorágine de lo vivido, patear al mundo aunque no se tenga piernas, retar al infierno con todas sus criaturas, reconocer a Dios en el podrido rostro. Carolina Martínez. Oh, está muy buena esta. Está re bueno. Sí. Está muy bueno, y esto no es erotismo, pero también es poesía, sí, y es precioso. Otros temas. Es buenísimo. Sí, gracias, sí. Caro. Sí, es que nos compartes. Las referencias que nos habían. Ah, me da gusto que les guste. ¿Y esto lo rescataron del Kilo? No puede ser. Sí. No, qué bonito. Qué bonito. Y hay unos breves, ¿no? Hay unos breves. Es que aquí es así como un círculo, mira. Se empieza aquí y termina este. Se empieza aquí. Y termina acá, pero es como un círculo, ¿ves? O sea, es el círculo de la vida. Entonces, es el amor, es la vida, uh-huh, es el proceso que vamos viviendo de descomposición y después resurge nuevamente la vida en el cementerio con los frutos que son los cuerpos humanos putrefactos, y que fertilizan la tierra. Fertilizan la tierra y de ahí salen unos duraznos muy sabrosos. O sea, yo en mi pueblo así iba al cementerio y había un flor de un árbol de durazno. Y eran muy ricos, estaban en el cementerio. Y yo como era niña, pues no entendía por qué. Pero ahora que ya no soy niña, uh-huh, puedo entender que era por los
por los frutos del cuerpo, de los minerales. Ahora, este libro más me parece a mí un libro filosófico, que fue la idea, ¿no? La idea, y es muy buen libro, solamente que no apto para mayores de 50 años, porque se asustan. En parte de la muerte. Sí, porque sí. Con eso del tema de la muerte, y ya, bueno, cuando uno es joven, no piensa en la muerte, ¿no? Yo al menos yo no pensaba en la muerte. Pero, ya tengo 62 años. Entonces, pero yo lo escribí cuando yo tenía 39 años. Escribí este libro. El recinto de tu carne. Uy, este está buenísimo. A ver, tú léelo. Olvido. Tú que sabes leer muy bien. ¿Crees? Sí, porque es que yo tengo voz de... Olvido. Hoy no le recé a mis santos por pensar en ti. Se me olvidaron todos. María Auxiliadora y San Ramón Onato. ¿Por qué no me hicieron puta todos los santos a quienes yo les pido que te cuiden? ¿Por qué me hicieron sin gracia y sin malicia? Una oportunidad es la que yo te pido. Prueba mi ombligo, conviértelo en hoyo negro, en una tercera vagina para tu falo de dos cabezas. Carolina Martínez. Está muy bueno. Y es cortito y está muy bueno. Sortilegio. El ceremonial violento de tenerte, prodigar a mis ansias tus racimos como un depredador uncido a tu cadera, desmentir el vaticinio de los dioses, ahogarme en ti, morir de muerte y sortilegio provocados. Lo que hace el amor y lo que es el sexo, ¿no? ¡Ay, qué rico! Sí, que te llena de muchas cosas. ¡Ay, sí, fíjate! Porque es parte de la vida, ¿no? Sí, y fíjate qué cosas hace, ¿no? O sea, bueno, evidentemente las musas se apoderan de uno, ¿no? Así es, con esto llegan las musas. Está muy bueno, ¿eh? Sí, lee oquedades. No, ¿por qué no lo lees tú con tu voz? Para que se quede... Es que estoy toda, parezco una viejita. Pues No. Pero... No, está bien, estamos contentos. En sus marcas listas, bueno, voy a leer oquedades. Venga. Dos abismos, dos enemigos diametrales, libidinosos jaguares macerados, ojos asimétricos, insulsos, torrente fiera, esos dos charcos, facas para esa pareja de rufianes, que en su angustia por morir atragantados se suicidan, abismos insaciables, apaleados sin cesar, reparan, zigzag de palmas trotadoras, falo múltiple se ansía en el contraataque, oquedades sin paz, conciencia viva, duerme vela para ustedes, resulta niña cosa, insurrectos sacerdotes sin iglesia. ¿Se entiende qué es? Es que, ¿qué imágenes manejas? Sí, se escucharía horrible, Sí, son metáforas fuertes, pero... ¿A poco son fuertes? Pero pues como están disfrazadas, no te peguen tan duro, ¿sí? ¿Qué imágenes tan impactantes? ¿Sí? ¿Te gustaron? A mí sí. Ay, me da gusto que me digan que les gusta. Sí, a mí ya, sí, ya yo... tuvimos una de la lectura, ¿te acuerdas de la vez pasada? De Valeria Sardi, Argentina, se vendieron, nos pidieron libros, así que si ustedes quieren libros, pues nada más le dicen a Carolina Martínez que nos diga cómo nos comunicamos con ella, cómo le avisamos por teléfono que ya alguien quiere comprar su libro. Igual. Asombro. Derriba la puerta de mi averno. Muéstrame que está vivo tu asombro, que al igual que yo, tú también te incendias. Que por ahora somos únicamente nosotros, únicamente tus huesos y mi sangre entremezclados, abofeteando el diámetro del globo, el cielo deshabitado del alba. Está buenísimo. Todos, es que yo creo que si abro al azar cualquier poema. Son cortos, se puede leer. Y está otro cosmos, tu vagina
nenúfar cambiante. Mientras palpas la maleza de tu selva, lo descubres. Tu mundo subterráneo se endurece. Se ha esponjado como una estrella de mar. Tu pubis no es el de todos los días. Cómplices los 9 meses formarán con él una galaxia donde el ángel caído habrá de renacer. Tu otro cosmos modifica su hábitat. Los cambios de la mujer, de su metabolismo, ¿no? Así es, hablábamos de eso el otro día, de los poemas que a las mujeres le hacemos. Oye, pero que también son eróticos, Marisol. Sí. En esa etapa. También, pues claro, pues la vida viene de ahí, ¿no? De y todo también esto. Son eróticos, o sea, despiertan sentimientos eróticos. Por eso era importante que decía que a lo mejor no sobraba hoy, ¿no? Porque íbamos a ver varias. Digo, no, necesitamos opinión masculina, ¿no? También. Sí, sí despierta. Las mujeres cosas. Pensamos así, ¿no? Sí despierta. Ahora, cosas. Sí, al hombre que le despierta. Ajá. Es que esto se entiende que es. Pues es lo que estás planteando ahí, que es un proceso fisiológico, ¿no? Sí. De la mujer. Sí. Eso es para dar a luz, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y por qué? Porque durante el embarazo, con tanta hormona, aumenta mucho el deseo sexual. Uh-huh. Muchísimo. Es una cosa que andas así, así como los olores. Arañando las paredes, como dicen. Sí. Así. Y hasta parece que hasta los sonidos, pero igual el sexo, en esa etapa del embarazo es una locura. Uh-huh. Es una locura, es estar teniendo sexo a cada rato. Claro que tienes que tener cuidado porque para no abortar, ¿verdad? Uh-huh. Pero es un deseo tremendo. Ardiente. Sí, sí. Entonces, así como que la mujer florece, más, y es un, así como... Yo creo que el hombre percibe también el olor, ¿ves? Uh-huh, sí. El hombre percibe el olor porque la mujer embarazada se vuelve más sexual, vuelve más deseable, sí, claro, pues. Más deseable, ¿ves? O sea que se hace parte también de la naturaleza. Uh-huh. Aparte de que los senos crecen así, uh-huh, y entonces no es una locura. Sí, sí, se vuelve el embarazo, más apetecible. El amor, el embarazo es una locura. Una locura sabrosa. Sí. Sí, se les ilumina el rostro, la mirada, sí, a las mujeres. Sí, la vulva crece, etcétera, ¿ves? Entonces todo el cuerpo para uno se vuelve así como un fruto carnoso, jugoso. Sagrado. Pues mira, lo de sagrado, independientemente. Es que también eso excita. Independientemente de él, porque ya mucha gente dice, ay, muchos hombres, mi esposa, mis hijos, ya se vuelve santa la mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Es cierto, ¿ves? O sea... No, a lo que me refiero es que, ciertamente, perdón que te interrumpa, pero la maternidad es una cosa donde esta persona se vuelve delicada. En extremo. Ah, sí. Sin embargo, uno quiere comérsela, ¿no? Porque es muy, muy, muy antojable, ¿no? Esa atmósfera que encierra a esa persona. Y sí, y la mujer pues tiene muchas ganas, son los meses de las ganas, de las ganas extremas, ¿ves? Uh-huh. Bueno, es una etapa muy padre, ¿no? Y aparte que todo el mundo te consiente y te dan de comer doble. Que para oye, que así fuera. Que para el bebé antoje, y que para... Para los antojos, ¿no? Que así fuera, ¿no? Oye, se me antoja este muchacho, y que te lleven al muchacho. Que te lleven. No, pues hasta crees que no, sí... Sí, bueno, sí, uh-huh, todo se antoja. Bueno, mira, yo creo que es una... Todas las edades... Tienen algo. No, todas las edades. El erotismo muere cuando muere la persona. Ajá. Uh-huh. O sea, así como son los hombres que les gustan las chavitas, uh-huh, los hombres mayores ya, y así como les gustan las chavitas, uh-huh, las mujeres nos gustan los chavos, ¿no? O sea, yo no pienso en una persona, digamos, de mi edad, ¿no? Yo pienso en un chavo, ¿ves? O sea, en mis fantasías, ¿qué no piensa uno? ¿Ves? Así que tengo que decir, ay, que ya soy abuelita y soy una santita, y porque mis nietos me ven y todo, y mis nietos ya me conocen. Mis hijos ya me conocen. Ya saben cómo es que, de erótica. Lo que pasa es que, mira, para ser escritora uno tiene que ser honesta. El primer paso
es ser honesto con lo que uno hace, con lo que uno escribe. Porque si uno se avergüenza de lo que escribe, ¿qué clase de artista es uno? ¿Para qué luchar toda una vida para ser un hipócrita? O censurarte, autocensurarte. Pues autocensurarme, o sea, yo sí me censuro en cuestión de que le busco y le busco para hacer lo mejor que pueda lo que escribo. Pues sí, porque es una línea muy frágil, tú lo has dicho, ¿no? La pornografía de esto. No, pero me refiero al lenguaje y todo eso, ¿no? O sea, sí me esfuerzo y toda mi vida, toda mi vida. Trabajas, pules tu trabajo. Sí, por supuesto, ¿ves? Pero yo no me siento avergonzada de mi trabajo. Yo no me siento avergonzada ni de mi trabajo, ni de mi manera de pensar, ni de mi manera de vivir. O sea, porque pues no soy delincuente, no he matado a nadie, no, así, claro. no me robo las cosas ajenas, cosas así, ¿no? Entonces, pues, carajo, uno tiene que ser, si vas a ser escritor, tienes que ser honesto. El artista tiene que ser honesto. Entonces, imagínate tú, para poder escribir y que y vas a escribir solamente algo bonito para poder leer a mi mamá, mi abuelita, etcétera. No, mi mamá se presentaba en mis presentaciones de libros. Mi madre siempre me apoyó. ¿Ves? Yo te apoyo aunque no entienda muchas cosas. Sí, mamá. Y yo apoyo a mis hijos. ¿Ves? Como sean de Culiacanes. ¿Ves? Como sean de Culiacanes, los apoyo, ¿ves? Entonces, yo pienso que el reto mayor de un artista es aguantar la crítica, porque el que se pone frente a un público va a ser criticado. Se expone. A mí me ha llovido también, ¿no? O sea, a mí también me han criticado. Además, yo estuve con don Carlos Illescas, fue mi primer maestro. Mi primer maestro. Y bueno, ya después no pude comunicarme con él porque él tenía muchas necesidades económicas y tenía que tener una mecenas mujer que lo tuvo atrapado a cambio de darle su comida y todo eso. Es lo triste también de un artista, ¿no? Que el artista, pues a veces trabaja y a veces no trabaja y así anda uno, ¿no? Pero, él me animó mucho. O sea, sinceramente era así como un ángel, me cayó como un ángel. Don Carlos Illescas, ¿no? Un viejito, bien lindo. Bien lindo y, pues, bueno, le debo mucho a don Carlos porque dicen que don Carlos escribía sonetos y todo, pero que no transmitía sus conocimientos a los demás. Bueno, pero yo aprendí con él, ¿no? Yo aprendí con él y se lo agradezco, está en el cielo ahorita, pero vaya que fue muy buena persona conmigo, ¿no? En cuestiones de que me orientaba y que me decía, mire, Carolina, metas a estudiar porque le hace falta mucho estudio, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya me metí a estudiar, está en su taller, lo metí a la SOGEM, lo metí a la Facultad de Filosofía y Letras, terminé la carrera. O sea, me animó mucho, ¿no? Y sí que toda mi vida me ha gustado escribir. Y sí que me han criticado, ¿no? Pero uno como artista, pues tiene que aguantar las críticas. En ese ejercicio de honestidad, ¿no? De no ser otra persona más que auténticamente. Pues sí, fíjate que sí, porque escribo lo que me gusta escribir, como me gusta escribirlo, y vaya, me siento bien, y te digo, mis hijos me conocen y me respetan, y yo los respeto, porque he sido directa con ellos, y vaya, que ellos también han acompañado a mis presentaciones de chavitos, y me dice, una vez me dice a mi hijo, en Bellas Artes, me dice, ¡ay, todos son unos pendejos a tu lado! Y me hizo así, estaba bien chiquito, cállate, grosero. Le dije yo, ¿no? Pero, pues nos conocemos, ¿no? Yo creo que uno no tiene que ser hipócrita, ni con sus hijos, ni en el mundo, porque si vas con muchas caras, si vas, pues, ¿qué es uno?
¿Qué es uno? Porque una soy máscara. Porque soy madre, ya soy un, ya este, ya, ya. Adoptas una personalidad. Si eres este artista, otra. Si eres este trabajadora, otra. No. Yo soy madre, soy madre y soy abuela. Y soy una gente de trabajo. Y soy escritora. Y soy autora de estos libros. Y tengo mis cuentos eróticos que también están muy eróticos. Que no los traje hoy por otras cosas que anduve haciendo. Pero yo no me avergüenzo de mí. No me avergüenzo de mí. Muchas personas se escandalizan y no sé qué. Oye, ese es coartar, porque el hombre sí puede escribir lo que se le pegue su gana. Así es. Yo no estoy en contra de los hombres. Me gustan muchísimo los hombres. Me gustan. O sea, yo no concibo la vida sin los hombres. Aparte de que tengo hijos y tengo nietos. Entonces, pero el hombre sí puede escribir lo que le dé su gana y es porque es hombre, ¿no? Entonces, pero una mujer hoy esa vieja. Y no, o sea, ante todo la libertad, ante todo la libertad y la honestidad, o sea, la honestidad, ¿ves? Yo escribo esto porque me da mi regalada gana, porque no soy una escritora por, ¿cómo le llaman? Por encargo. Escribe lo que escribo quieres. Lo que quiero, porque en esto, en esto soy total y absolutamente libre, ¿ves? De escribir lo que me dé mi gana y de pensar como me dé mi gana y de transmitir mi forma de pensar, porque es la única forma de hacerlo. Porque en la familia, en el centro, en el núcleo familiar, siempre se tiene una mujer que adoptar el papel que le convenga a la familia, porque qué pena o no sé qué, y no, ¿ves? O sea, tampoco. Si uno tiene que ser honesto con uno mismo. Y sí soy madre, y sí soy abuela, y sí soy hermana, y sí soy tía, pero soy escritora y me respetan en mi familia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy nací en Michoacán. Es importante dónde naces, Sí. Porque Michoacán es un lugar muy provincial. Amoroso. Es un lugar muy amoroso, o sea, gente es muy cariñosa. Pero también, ahorita ya no, pero lo era, ¿no? Es un estado que tiene muchas cosas, muy pródigo. Yo recibí una educación provinciana. Porque allá la provincia es muy diferente, ¿ves? Los valores medievales, o sea, ya todo, allá un culto al ¿cómo se llama? La virginidad, cuando yo era jovencita y ese tipo de cosas. Sí. Una educación donde no se te dice cómo se hacen los niños, te lo trae la cigüeña, y todo eso me tocó a mí, porque tengo 62 años y pues soy una generación que ahorita a los chavos se les da risa que lo de la cigüeña y lo de la virginidad, pero eso se nos enseñó a nosotros, esa educación provinciana, me tocó a mí, y yo tuve que romper con todo eso, y que me costó mi trabajo, mucho trabajo, para poder lograr escribir como lo he hecho, ¿ves? Y en mi carrera literaria, que sí, que me han publicado aquí, que me han publicado allá, y me han publicado acullá en diferentes medios escritos, porque en mis tiempos no había tanto que uno pueda hacer su página. Yo ahorita ya tengo mi página y ahí escribo, ¿no? Pero antes no, antes tenías tú que publicar. Por ejemplo, mi primer libro, Límites del Erotismo, ese primer libro tuvo que pasar, ¿cómo se llama esto? Pasar un dictamen en un editorial, ¿ves? Para poderse publicar. En una junta. Sí, en una junta. Entonces, y eso me da gusto. ¿Por qué? Porque no fue publicado, no fue, ¿cómo se dice? Edición de autor. Fue publicado por un editorial. Que te evaluó antes. Me evaluó antes, ¿ves? Y me tuve que esperar porque, pues, así. Qué bueno. Uno tiene que hacer cola y todo, ¿no? Entonces. Eso adquiere un valor agregado. Sí. Y a mí me da gusto escribir, y te digo, ¿por qué? Porque ese es lo único donde yo soy libre, ¿ves? Porque donde siempre, en el medio literario, que es de grupitos, pues ahí están las que no te quieren, no te pueden ver,
De y no sales de ese club, ¿no? O sea, de los amigos, de los conocidos, y vas a un festival y son los mismos y los mismos y los mismos, ¿no? Sí. Entonces, sí, ser escritora es ser una gente honesta, ¿ves? Porque la honestidad y el aceptarse uno mismo cuesta trabajo. Uh-huh. Y el aceptar cómo piensas cuesta trabajo. Porque muchas veces te dicen que eres muy, o negativa o lo que quieras, o porque no pones, ay, solecito, tan bonito, chulito, y cosas así. Yo escribo lo que quiero, ¿ves? Claro. Porque para eso soy escritora. Si no, y por eso me la jugué, y por eso estoy como estoy, y por eso estoy solita también. ¿Por qué? Porque es muy difícil tener una pareja cuando eres una persona honesta, cuando eres una artista verdadera, no una caricatura de artista, no una pseudo poeta, que hay muchas pseudo poetas, que hay muchas pseudo artistas, ¿ves? Entonces es difícil, la vida de un artista es difícil, no es fácil. Entonces, sí, es difícil encontrar a alguien que te entienda y que entienda todo lo que rodea ese trabajo, ¿no? Es un trabajo. Pues sí, sí, porque sí, así es la vida, ¿ves? Entonces es el único lugar donde yo soy totalmente libre, es en escribiendo lo que yo quiero escribir y diciendo lo que yo quiero decir, ¿ves? Siendo libre en eso. Claro, te voy a decir, uno no es totalmente libre porque es el resultado de todos sus sus lecturas, de todas sus experiencias, de todo lo que su momento histórico. Uno no es totalmente libre, también tiene todo ese bagaje, pero hay una parte dentro de nosotros que sí, que con todo ese bagaje tú puedes hacer algo y sentirte libre, ¿ves? ¿Por qué carajos no me puedo expresar aquí? Aquí sí me puedo expresar. Quizá con otras personas no puedo porque tengo que guardar las apariencias, no se vayan a enojar, no se vayan a espantar, no le vayan a correr, no me vayan a no me vayan a querer, después no me vayan a querer invitar al encuentro de poetas. No voy a cambiar esta palabra, ¿no? Voy a cambiar este contexto. Sí. No tiene que ser así. Yo te tenía preparada una pregunta, pero ya me la contestaste. Te la digo para que no quede en el tintero. Dice, en este punto, en tu particular punto de vista, ¿crees que tu trabajo literario te sirva para empoderarte y liberarte? Entonces ya lo contestaste. Pues sí, porque fíjate que todo... Yo empecé escribiendo desde muy chavita. ¿De cuántos estamos hablando? Pues yo empecé a los 10 años y tengo escritos de los 11 porque empecé a hacer mi diario, ¿ves? Porque en mi pueblo yo no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos ni luz, ni agua, ni televisión, por supuesto, ¿no? Porque éramos muy pobres. Pero no sé, había libros ahí. Creo que en el lugar donde yo vivía le habían rentado a un médico, y el médico se fue y dejó todo su biblioteca. Su biblioteca. Entonces yo empecé a leer ahí. Empecé a leer y luego yo escribía, ¿no? Porque no había otra cosa que hacer. ¿Te acuerdas de tus primeras lecturas? ¿Qué era lo que empezabas a leer? ¿Qué te gustaba? Pues te voy a decir que mi primera lectura y que de lo que yo me acuerdo era que leí El Baldor, ¿ves? Porque El Baldor tenía muñequitos. ¿Estaba ilustrado? Y entonces yo leía los muñequitos, ¿no? Lo que decía de los personajes, de los personajes que fueron importantes en las matemáticas, en la historia de las matemáticas, ¿ves? Entonces después leía también un libro, oye, ese pájaro, hay que callarlo. ¿Cuál es? Es mi alarma de mi teléfono. ¿Ah, sí? Yo creo que quisiera. Sí, entonces, Yo creo que a tus, pero leí yo algo que dejó el chamán, dije, ya debe dejado por ahí. Yo leía lo que podía, que todo era libros para adultos. ¿Ves? ¿Ah, sí? Sí. ¿Tenían literatura para adultos en México? No, tenían revistas de la Segunda Guerra Mundial, horribles, de esas elecciones,
que eran para adultos. Ah, selecciones. Ándale, selecciones. Este, un libro que me acuerdo, la ¿cómo se llamaba? La rubia en el saco de yute, que vete a saber de quién era. Otros cuentos de Edgar Allan Poe, que eso, ay, me espantaron. ¿Te gusta? Mucho y me encantaron. ¿Te gusta? Sí. ¿Hasta la fecha te gusta? Sí. ¿Disfrutas leyendo a la Poe? Sí. ¿Has leído varios cuentos? Sus cuentos, sí. Entonces me espantaba y me encantaba. Perdón. No, está bien. Mi historia sagrada, porque fíjate que en mi pueblo son muy católicos, toda mi familia muy católica. Entonces la historia sagrada, que era un librito donde te contaban historias bíblicas. Entonces ahí me decía mi madre que, y mi abuela, que no debíamos, o sea, yo oía de la Biblia y no conocía la Biblia. Que la Biblia no, que nosotros teníamos solamente que leer lo que el padre nos decía, ¿no? Porque el padre era el único que sabía el padre, ¿ves? Es que el padre nos manipulaba, ¿no? Por supuesto. Pero eso, así eran mis abuelas, mi bisabuela, mi abuela y mi madre, y pues yo, ¿no? Porque fui criada en provincia, y en provincia así es, en Guanajuato la gente es así, etcétera, ¿no? O sea, que te le preguntabas que cómo eran las auroras boreales y decían que salía la Virgen. Esa era la explicación. Cuando empezaba a llover, pues hacían sus rituales, ¿no? Porque sacaban a la Virgen con machetes así para que se fuera y rezando. Y la magnífica, ya te podrás imaginar, ¿no? Hoy habría que poner las tijeras en la entrada para que no entraran las brujas a chupar a los niños. O sea, todas esas creencias, esas, pues alimentaban tradiciones, la cosmogonía. Y todo eso alimentaba la imaginación, ¿no? Claro, sí. Era muy rico, ¿no? A mí alimentaba la imaginación, mi imaginación, ¿qué? Perdón, permíteme hacer un paréntesis aquí. ¿Qué tanto de imaginación hay en este libro? Pues mucha. De Caro. ¿Ah, sí? Sí. O sea, muchas de esas cosas no las viviste realmente. Ah, sí, por supuesto, pero... Es a lo que me refiero. No, sí, pero en los... Pero sale todo ¿cómo se dice? Pues, adornado, vestido, disfrazado. No, uno... O sea, te voy a decir cómo en la mente. ¿Cómo es el producto? Estamos hablando de Carolina Martínez. ¿Cómo es tu mente? ¿Cómo es mi mente? Ajá. En mi mente yo saco de los sueños, saco de lo que viene. A veces un perfume me recuerda el pasado, mi infancia, y saco de todo, ¿ves? También en mis dibujos, que también chafamex, pero los hago salidos de mi mente, de mi inconsciente, de lo que hay en mi mente, de esos recuerdos, y así los hago, ¿ves? Mis dibujos. Que luego los voy a traer. Entonces, todo eso, ¿no? Ahora, de mis aventuras amorosas, de mis novios, de mis amantes, todo eso, por supuesto, también, ¿no? Porque digo yo... De la experiencia alimentas tus textos. Ah, sí, y aparte de la imaginación, porque imagínate, yo veo un hombre, así como los hombres ven una mujer con semejantes nalgas, o veto a saberlo. Tierno. Y vete a saber qué tanto se imaginen, porque hay unos que van con el cel así, caminando tras la mujer. Pues así las mujeres nos imaginamos, ¿eh? Yo veo un hombre, por ejemplo, un chavo, un hombre, con pantalón pegado y con semejante bulto, y también me llega, me imagino, ¿eh? Todo lo demás, hasta le hago así, mira. ¿Ves? Entonces digo yo que son, cuando le hago así, es que estoy yo, ejercitando mis manos porque se me están torciendo los dedos, o sea. Pero no, mi mente está trabajando. Claro. Y yo veo un hombre. Te lo imaginas, lo estás viviendo. Sí, claro. Entonces yo también observo a los hombres, no creas que no. Qué rico y también es lo que dices. También los observo y también me excitan y también me llevan a escribir. Claro, claro. Porque estoy viva, no estoy muerta. Es más, te voy a decir una cosa. ¿Y por qué el erotismo muere hasta que uno muere? En una ocasión tuve yo un problema X, paré en el hospital, pero no había camas porque era urgencia. Por comer en la calle. Entonces me pusieron en un área donde había pocos hombres. Una sala con 6 hombres. Y me pusieron una bata de esas que están destapadas de la espalda. Ahí tenía que estar yo. Entonces cuando yo me sentaba, porque ya me sentaba porque estaba cansada de estar
acostada, veía que los moribundos que estaban así para la basura, muy malos, se animaban, ¿ves? O sea, una espalda desnuda, lo sacaba de esa lucha, de ese conflicto que tenían con la muerte, sí, ¿no? Sí, y rápido revivían los hombres de ver una espalda, que no te voy a decir que es la espalda de Venus, pero de una mujer. Y entonces los hombres es bellísima, el cuerpo se ponían así, ¿ves? Entonces yo ahí pensé, es que es cierto, estos moribundos pueden revivir con el erotismo, ¿ves? Uh-huh. Y también las mujeres. Igual. O sea, muchas mujeres que están reprimidas, a lo mejor de la lectura erótica, también pueden salir, ¿no? No, o sea, no me es de la lectura. Imagínate que sabes que estoy yo hospitalizada, va un enfermero que me va a bañar, ¿no? ¿Varón? Sí. Hombre. Sí, y todos decían, te va a tocar con Eder, creo que se llamaba Eber, o no sé. ¿Quién es ese? El que nos baña. Ay, decía, pedía yo a Dios que me llegara el hombre a mí, para que me bañara y me reviviera, ¿ves? Entonces, está uno en un hospital y igual estás tú pensando, ¿no? Pasa el doctor oliendo bien bonito, pasa el enfermero, pasa el hombre, ¿cómo se llama? El camillero, que son los más fuertes y buenotes y así, sudorosos. Oye, dices tú, caramba. Entonces, uno revive en el hospital y sales muy contento del hospital. Igual el hombre, ¿ves? Esto yo lo veo, yo creo que mucha gente lo ve, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ellos tal vez lo vean común. Y tú nos has hecho una crónica bastante alimentada de cosas artísticas, imágenes muy fuertes que nos alimentan. Bueno, ¿no? Yo así, imaginación. Así, por eso te digo que la imaginación tiene mucho que ver, porque pues imagínate, si no hubiera imaginación. No, y es que tú acabamos de leer un poema que nos está escribiendo un acto fisiológico de la mujer, de los cambios en la mujer, el metabolismo de la mujer, pero también de ese despertar sexual, y es una cosa muy común que tú la pones aquí, bellísima, que la vistes y la adornas, a lo mejor no sé cuánto trabajo te ha costado, que dices que pules mucho tus textos, pero ya está aquí y disfrutable totalmente para el público. Yo creo que aquí has, y te lo agradecemos, hablado de tu obra, de tú, has hecho esta introspección y has hablado de ti como artista, pero también quiero hablarte como público. El hecho de que tú hagas este trabajo y la gente lo podamos leer y recrearnos en esta lectura es mágico. Es la misión del arte. Porque lo bello del arte no es la obra en sí ni la escritora en sí, sino la relación que tenemos nosotros como espectadores, como lectores, con la obra de un artista. Y lo consigues magistralmente. Ay, te lo agradezco. No, te lo agradecemos a ti. Sí, claro. Que tú vengas aquí y nos compartas de tu voz esto que has escrito, Caro. ¿Sí te puedo decir, Caro? Sí, cómo no. Riquísimo. Riquísimo. Y todo lo que has hablado no falta de verdad. O sea, es una cosa sincera. Te agradezco sobre todo en lo personal esa sinceridad que no nada más se ve en la lectura, que se ve en la persona. Pues así las cosas, ¿ves? Sí, así es la plática, así debe ser. Ese era el tema de hoy, prácticamente. El tema de hoy es esto. Lo que realmente sucede entre la vida, la amistad, el amor, ¿no? En este caso el amor que está tan lleno de mentiras y demás, pero el real, ¿no? El amor real. ¿Tú crees en el amor, Caro? Yo creo en el amor. Bueno, se dice que hay cuatro tipos de amor, ¿no? A ver, ¿cuál? El amor filial, el filios, el ágape, ¿no? O sea, es el fileos, el ágape, el amor... No sé cuál. Yo creo en el amor entre hombre y mujer. Macrotumeo, el sacrificial, ¿no? El filial es el amor a la madre, el amor yo a hijos, creo en el amor a los hijos. El amor eros. Por eso, sí, el amor entre hombre y mujer también. Por supuesto. Que puede ser erotismo, no nada más de hombre y mujer. También puede ser mujer a mujer, sí, o de hombre a hombre. Ahora que está todo así. Y de que ha cambiado.
Sí, ya es así. Y de que la gente se puede querer, por supuesto, ¿no? También, o sea, a sí mismo. También he querido, ¿no? También me han puesto los cuernos, también he puesto los cuernos. O sea. Pero no dejas de creer en el amor. No, para como mí. Fuerza inspiradora y revolucionaria. No. No, claro que no, al contrario, sí me gustaría a mí todavía a mi edad encontrar el amor, ¿ves? Por supuesto. ¿Crees que Carolina Martínez no lo haya encontrado? ¿Ahorita? Sí, digo. Hasta, bueno, a lo mejor sucede. O es una pregunta muy indiscreta. No, porque puede suceder que en algunas etapas de la vida encuentras un rato, ¿no? No sabes qué anda. Pero estaba yo enamorada hace poco de un pintor. Ajá. ¿Ves? Es que estuve tratando yo ese pintor durante un año, nos hablábamos por teléfono, nos encontrábamos en eventos y platicábamos y todo, ¿no? Que del amor y del etcétera. Entonces ese hombre me invita a comer. ¿Ves? Estábamos apalabrados para tener una relación, digamos, de amor, ¿no? De convivencia, de ayuda mutua, porque yo pienso que las personas que te quieren, te apoyan. Sí, claro. Uno en el amor es un equipo de trabajo, porque cuando una persona te ama, te apoya. El que no te apoya, no te ama. Te puede coger, pero no te ama, ¿ves? Entonces yo estaba en este entendido con este hombre, pero resulta que me ha dado un tuve un problema y este hombre se enojó. ¿Ves? Se enojó. Y ahí quedó el asunto y digo, pobre de mí. Ahí acabó esto. ¿Ves? Ahora de que se me lancen hombres, sí se me lanza, ¿no? Se me lanzan chavos, quieren que sea yo su sugar mami. Sí. Ahora está muy, muy de moda eso. Muy de moda está lo de sugar mami. Se me lanzan un montón, ¿ves? Pero, pues igualmente, si yo quisiera un hombre, voy y lo compro, que sí lo puedo pagar. Y se acabó. Un chavo, ¿ves? Para divertirme un rato. Pero una relación, digamos, de compaginar emociones, sentimientos, de apoyo mutuo, ¿quién no la quiere tener? ¿Por qué a una mujer, vamos a decir, de a pie o común, no se le permite lo que a Carolina Martínez como artista se le podría permitir a sentir eso? Por ejemplo, muy pocas o algunas cuantas podrían decir lo que tú estás diciendo. Yo puedo pagármelo. Pues sí. Espérame, refiero es que esto te empodera. Esto, el poder expresarte, conocerte, esa introspección que tú estás compartiendo. Y tú dices, yo también puedo, ¿no? Pues sí, claro que puedo. El otro día me dice un tipo, que no sé, aguanto dos palos. Y yo le digo a una amiga, sí, pero yo nomás aguanto uno. Entonces, o sea, el hombre está diseñado para la reproducción. Entonces el hombre siempre está listo para el ataque, ¿ves? Anda así, además viendo a ver. ¿A dónde meterla? A dónde meter, ándale. A veces metemos una mala pata, pero. Sí, metemos. Ándale. Entonces, el hombre, sea joven o sea mayor o sea como sea, siempre lanza su rollo. Más ahorita que venía yo en el metro, traía mis gafas oscuras y me dice un señor, qué bonitas gafas. Gracias. Y qué bonita la persona que las trae. Gracias, dije. O sea, qué buena onda que este señor me diga eso. Estaba yo, ay, qué bonito. Pero bueno, ya llegó el metro y que me subo, porque ahora me subo en medio, donde están los hombres, porque por si sabotean el metro. O golpean, sí, pero menos, lo más protegido, ¿no? Que se pueda. Sí. No, y además me agarro de un hombre. Para que no me dé miedo, ¿no? Sí, si te vas de las mujeres, ya. No. Me avientan por allá. Los hombres no, los hombres son más. Los hombres son más amables. Y los hombres jóvenes igual. Le digo, joven, mire, ¿para dónde queda esta calle? Mire, madrecita, es para allá. Sí, jefecita, es para allá. Son más amables.
Pero te digo, sí, el amor, por supuesto, que me gustaría tener una pareja, que no la tengo, ¿ves? No la tengo. Tengo, tengo en mi, y me mandan, tengo un montón de fulanos. De admiradores. Mis admiradores, mis admiradores, pero, te digo, pues, se espantan mis admiradores, ¿ves? Luego hasta le corren. Se asustan o cosas así, ¿no? Pero, de tu apertura de mente, ¿o de qué? Pues sí, porque Es difícil encontrar una mujer así. Pues, yo creo que sí. Sí, no, yo difícil. Creo que no, no, no. Sí. No, porque tú lo eres. Porque ahorita tú dices, por ejemplo, que te gustó que te dijeran los de los lentes. Oh, sí, no, a mí alguien me dice así, casi lo mato. O sea, ¿por qué se mete conmigo? O sea, yo no quiero que me digan nada. A ver, eso está bueno. Yo no quiero que me digan nada. Siempre peleé porque el hombre te decía, pasaba, el hombre tiene el derecho de pasar y decir, estás bonita, estás, lo que sea, ¿no? Y uno no le dice al señor que está insultándote a veces, y le no dice, oye, usted está panzón, no me gusta, ¿no? Me llegó a tocar cuando estaba de periodista en Tijuana, en Rosarito, me tocó ir a un chipeña. Esa es una historia hasta chistosa, pero era realmente grave, ¿no? Era la primera vez que en un lugar donde hay tantos antros, había un evento para mujeres, solo para mujeres. Entonces yo fui a verlo como periodista. Cuando llegué, todo el mundo escondido, las mujeres todas, me incluyo, íbamos como disfrazadas para que no nos reconocieran, ¿no? Ya que prendieron tantito la luz y nos vimos, pues todas éramos las del pueblo, las maestras. Bueno, fue una diversión increíble poderle decir a un hombre guapísimo, tocarlo. Dale una agarrarlo. Sí, toma, yo, así lo que no, agarrarlo así. Así es, al día siguiente. Meterle un billete. Exacto. Yo no tuve dinero, ¿no? Entonces no pude tocar, vi pasar nada más. Pero cuando salimos, me había olvidado la persona, el hombre que me había llevado al evento, me acordó de mí y me dejó ahí, ¿no? Y bueno, pues me voy sola. Y en eso me encuentro a los muchachos, a los modelos, y me dicen, ¿a dónde va? Pues voy al final del pueblo. Ah, pues vamos para ti, la dejamos ahí. Me subo ahí y dicen, no la vimos. No, no tuve dinero para que me vieran. No tuve dinero. Dice, pero tiene unos cuerpazos. ¿Y sí. qué te dijeron? Le vamos a hacer un show ahorita. Es que como escultora, y cuando ustedes gusten, les hago un show, ¿no? Ay, Marisol, cuando quieran, ¿no? Pues yo, es que cuando hablan, se rompió el encanto, ¿no? Eran como retrasados mentales casi. No importa. Porque eran unos cuerpazos. Sí, claro, eran unos cuerpazos. Genial, claro. Así es, y encantas. El lunes ya regreso yo a un equipo de voleibol que estaba jugando ahí, y a de señoras mayores. Era un chifladero todo el mundo. A ver, ven acá, Marisol. Eso te incomoda, Marisol. Me hice famosa porque dice, te vieron con ellos. Ay, dije, ¿qué más qué padre, quisiera? ¿No? Pero no. Pues nada más me acompañaron y digo, pero de qué estaban hermosos. Y se te sale hasta calladita que te vuelves, ¿no? Ahí gritas. Claro. Claro, pues unos cuerpazos trabajados, hermosos. Enfebrecidas. Hago la nota y dice el director del periódico, no, eso no se va a publicar. O sea, a ustedes las mujeres les gustan, nos gustamos panzones y feos como estamos y borrachos. No, no nos gustan así, nos gustan como eso. Jóvenes, hermosos, con unos músculos preciosos, trabajados. No, no, no pasa, no pasó. Es un cuento que te ha rezagado ahí porque no me lo dejaron publicar. Es que así nos gustan, como dices, nos gustan jóvenes. Pues no estamos ciegas, nos gustan más jóvenes, claro. Nos gustan con buenos cuerpos. Claro que nos gusta, pero bueno, pues, yo pienso a veces que si no estás como muñeca, pues no puedes pedir un muñeco. Pues, podría suceder, pero te voy a decir, no es así. Que es, te voy a decir que hay veces que sí se puede tener muñecos, aunque no sea una muñeca. Y además, a propósito de los piropos, voy a contar una aventura. Yo antes iba a trabajar y iba caminando por Sullivan. Muy temprano, y pasaba un hombre que va en un canasto que queda como panadero y mencionas peladeces horribles, y decía, pero ¿de dónde le saldrá tanta peladez? Al grado de que yo iba notando cada peladez. Entonces ya pasaba yo a esa hora y pasaba el viejo y me decía otra. Y entonces, no, es que era una imaginación de este hombre. ¿Qué onda? Entonces yo no lo tomaba como un insulto, una ofensa. Nada, sino que viejo este. Y le aprendiste entonces.
No, a mí se me hace hasta chistos, mientras no me meto una mano, sí que transgreda tu... Que me haga algo, o sea, ahí el viejo con su canasto y sus panes y peladazo, ¿ves? Uh-huh. Decía unas cosas horrendas, y que hasta, bueno, hasta curiosidad me daba. Todo lo que imagina, ¿no? Sí, pues, dices tú, ¿qué onda, no? Uh-huh. Ahorita, nosotros las mujeres estamos mejor que antes, amiga, porque antes nos nalgueaban y se iban corriendo, nos insultaban, las bolsas las rompían, ¿sí o no? Sí. Ahorita vemos que hay una matazón de mujeres, pero esa matazón siempre ha existido, amiga. Lo que pasa es que ahorita, por como hay medios, lo podemos ver. Pero los malos tratos hacia la mujer siempre han existido. Siempre ha sido, pero no embolsadas, ¿no? O sea, ha llegado a un extremo realmente espantoso, o sea, gente joven, por supuesto. Yo vi, por ejemplo, en mi pueblo, estaba una mujer en un árbol, amarrada, sangrando. Íbamos caminando, porque a veces caminaba en burro, o caminando entre el polvo. Y dice, no se asusten, soy yo, soy Martina, la de tal, del rancho de Guadalupe. ¿Y qué haces ahí? Es que Martín me amarró y me pegó. Martín era su marido. Estaba sangrando la mujer y la amarró y la dejó toda la noche ahí. Y eso le hacía pues casi todos los días, y estaba casada por el civil y por la iglesia, y todos los vecinos lo veían, y eso estaba permitido, porque el hecho de maltratar a la mujer siempre fue permitido, porque las mujeres siempre hemos sido algo secundario al hombre, en muchas culturas, ¿ves? Entonces yo te lo digo esto, yo lo vi, yo era una niñita, y yo llegué a ver otras cosas horribles, y todo el mundo lo veía como algo normal. Y ahora ha mejorado, porque ahora ya se considera como una falta, ya se está tipificado como violencia. Estamos mejor, amiga. Pues, ahora sí podemos ir nosotros y decir, este viejo me cacheteó, o este viejo me amenazó. Antes no. Ahorita estamos mejor. La sociedad ha mejorado mucho. Sí tenemos que tener mucho cuidado, pero estamos mejor. Uy, no te puedo contar todo lo que yo he visto. No, pues hemos visto, yo tengo más años que tú, así que he visto más, pero yo no siento que estemos mejor. Yo pienso que sí estamos. Mejor no. Yo les digo lo que sí llega a esta edad es que no te molestan tanto, ¿no? Yo no les gustan las mujeres ancianas, adelante. Hay de todo. El favor que nos hacen, pero hay de todo. No, pero uno se puede subir al área de los hombres y recargarse en ellos, así como le hacían ellos con nosotros. Pues no, yo todavía creo que no, pero el hombre es muy difícil de tocar. O sea, tú no puedes hacer muchas cosas, ¿ves? Muchas travesuras. Yo a veces hago mis travesuras, ¿ves? ¿Ves? Hasta con la Guardia Nacional. Con tres amigas hacemos travesuras. Con tres amigas. No, yo las hago solita. Sola no. ¿Quién se va a imaginar que una señora como yo, que tengo cara de maestra de primaria, va a ser una travesura? Soy una, ¿cómo se dice? La anciana inofensiva. ¿Sí me explico? Es ahora cuando se pueden hacer las cosas. Ser viejo es una maravilla, porque ahora no es sospechoso uno de nada. Entra a todos lados. Yo me quería meter a un edificio desde que era niña, que está ahí por Reforma en Hamburgo, en la parada del Metrobús Hamburgo. Yo siempre quise entrar desde que era niña, que es como un palacio. Y decía a mi mamita, yo quiero entrar ahí. No, que no sé qué. Pues entonces ahora de vieja vi la puerta abierta y me metí. Y ya que andaba yo allá adentro, se le ofrece algo. Ay, es que estoy en el museo tal. No, está equivocada, y yo ya había visto todo. ¿Quién sospecha de eso? Nadie. Entonces, esta edad es para aprovechar, para hacer travesuras, ¿ves? Para hacer travesuras, y nadie te va a decir nada, porque hasta te van a decir, no, mire por acá. Sí, madrecita, así me dicen, ¿eh? Sí, madrecita, sí, jefecita. Pues, a ti, pero que no tienes, es algo que incluso hice un cuento al respecto. Como no te das el cabello blanco,
No. Con el blanco es fatal. Te tratan, en serio, te tratan totalmente diferente. Mi cabello es totalmente blanco, amiga. Sí, pero no lo traes. Eso hace que el hombre no te moleste tanto como una de cabello blanco. Por eso escribí un cuento que se llama Las Cebollitas Blancas, que es un día, lo leímos en Bellas Artes, que es un día que no, los tintes no funcionan. Entonces empiezas a ver a todo el mundo con canas, gente joven, señor. Y pues yo llegaba a la casa, el personaje, y dice, oye, pues, ¿por qué están así? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿cuánta vejez hay en México? ¿Cuánta gente con canas? Todo. ¿Qué van a hacer con todos nosotros? ¿No? Así dice el que cuento. Y al final, pues, fue que ese día, a la UNAM informa que no había posibilidad, el sol no dejó pasar los tintes, no funcionó lo químico, y entonces por eso. Y al día siguiente ya todas se pueden pintar. ¿No? Causó tanto impacto en mi amiga, que seguramente nos va a escuchar, que al otro día ya se quitó el tinte. Dice, oye, qué diferente te tratan. Pero como ella lo tiene cortico, se ve muy bien. ¿No? ¿Cómo te tratan con pelo blanco? Totalmente diferente. ¿Bien o mal? Mal. ¿No te soportan? ¿Por qué no te soportan? ¿Qué te dicen? Yo lo viví desde Zacatecas, que ya siempre lo he tenido blanco, ¿no? La gente no te quiere ver porque se ve como a sí misma. Yo no sé si es eso. Un espejo, se va a ver así. Pues así es. Total, ¿qué importa? Yo, aquí en esta familia hubo siempre el cabello blanco. Gente muy joven de mi familia tenía el cabello blanco. Yo desde muy joven lo tengo. También en mi familia. Pero el tinte ayuda a que no te vean como estás, ¿no? Yo decía, ¿por qué no dejarse? ¿Cuándo nos van a tratar bien a las mujeres? Pues cuando nos dejemos de cubrir lo que nos está llegando. Al hombre se le ven bonitas, ¿por qué a nosotros no? Un hombre con canas es bastante interesante, pero una mujer con canas no lo es. Ahorita ya en Europa ya está esto cambiando, pero en México no. En México yo hasta que cumpla 80 años me voy a dejar las canas. Eso es una forma muy positiva de ver la vida, ¿no? O sea, nadie tenemos la vida comprada. Nadie. No sabemos cuánto vamos a vivir. A mí me encanta que tú digas, cuando yo tengo 80 años. Tengo 62. Pues todavía me faltan 18, ¿no? ¡Qué padre! Hasta que cumpla los 80, me voy a dejar el cabello blanco. ¿Ves? Uh-huh. Y me voy a seguir maquillando. Uh-huh. Sí, amiga. Eso es una decisión. Me voy a seguir maquillando. Ajá. Me voy a seguir pintando las uñas, aunque tenga los dedos torcidos. Y voy a seguir escribiendo mis erotismos. ¿Y por qué? Porque esto me ayuda a que mi cerebro está cambiando. Ya está viejo, ¿ves? Entonces, pero hay una juventud, estamos hablando de esa juventud inspiradora, que no es de la edad. No, pero de hacer cosas. Sí, porque si no me voy a se me va a tullir el cerebro, ¿ves? Claro. Entonces, el proceso de envejecimiento es así. Yo estoy contenta de estar en la edad que estoy. Porque te digo, me siento más libre, hago travesuras, nadie sabe que las hago, escribo mis erotismos todavía. Vi las manos de ese pintor, que es muy amigo tuyo, y le tomé unas fotos, ¿ves? Entonces me inspiré en esas manos. ¿Ves? Y le tomé las fotos a esas manos. Bueno, te quiero informar que va a llegar como 40 minutos más tarde. Entonces, pues vamos a terminar el programa. Vamos a terminar el programa. Yo con ella grabo otro. Si te quieres quedar, con ella seguimos. ¿No? Porque. Bueno, yo dejo esto para el rato, entonces con la otra. Pues qué rico que nos hayas compartido. Claro, no nada más esto, ya nos compartiste muchas otras cosas muy importantes. Y qué interesante es conocerte, de verdad, no nada más como artista, sino como persona. Nos dejas ver que no nada más eres talentosa para escribir, sino también una maravillosa mujer. Te lo agradezco mucho. No, gracias a ti de nuevo por tenerte en el programa, por permitirnos compartirte con, no nada más con nosotros, sino con el público que nos está viendo y que te va a ver. Y bueno, pues esto es el color de hormiga. Que y tú, les recomendamos en este día, mucho engalanas, ¿no? Sus libros, y cuando la escuchen en vivo, pues igual, ¿no? Porque estás en algunos eventos. Bueno, ¿cómo pues podemos conseguir tus libros, de verdad? Tu obra. Mi página es Carolina Martínez, poeta y narradora videos.
Y Carolina Martínez, poeta y narradora. Y ahí le pican, y ahí sale todo. Ahí salen tus, sí, tu, este, tus sitios y todo. Sí, sí, ahí, sí, sí, porque ves que tienen un código que J y punto y raya y todo eso, pero además buscas Carolina Martínez, poeta y, en tu celular. Claro. Buscas Carolina Martínez, poeta y narradora, videos, y sale. Y me y tú eres bonita con tu cabello blanco. Sí, yo lo que dije, lo que yo sostengo es que las mujeres no nos damos, o sea, no nos permiten envejecer. ¿Por qué no vas a envejecer? Si ya te salió el blanco, pues te salió el blanco. Si ya te salió el negro. Es que nadie nos tiene que permitir. ¿Quién, bueno, pero si, ¿quién la, carajos la nos tiene? Sí te pone. Mira, te digo una cosa. Este, esto es, yo creo que uno tiene que darse su valor, ¿ves? Y no estar esperando en que si quien la para empezar, ya te lo dije, la sociedad no está hecha para las mujeres, ¿no? Está claro hecha para los hombres. Por eso te digo, al hombre se le puede ver bien, pero a uno no. ¿Por qué no? No, a uno no. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. Nosotros no, por eso en Europa las mujeres traen su cabello blanco y se ven bonitas. Pero las mexicanas se pintan, y se pintan, y se repintan. Yo te voy a decir una cosa, ¿cómo me veo? Ni hablar, ¿no? Con el pelo blanco, me deprimo. ¿Por qué? Porque soy una verdadera Santa Clausa. O sea, no, cállate, no, mientras, no, muy ya gusto, te dije. ¿No? Como hasta le dices a la chica, mira, no lo hagas, no lo hasta hagas. Que cumpla, hasta ¿sí? que cumpla 80 años, ya lo dije, y ya se los dije a mis nietos. Hasta que cumpla 80 años, me voy a dejar el cabello blanco, ¿ves? Y me lo voy a dejar blanco, o sea, y también me voy a poner tatuajes, aunque tenga la piel guanga, porque ahora ya se están usando, ¿no? Antes era de los asesinos y todo eso, ¿no? Pero pues ahora también voy a poner mis tatuajes, ¿ves? Y también voy a posar en, ¿cómo? Body paint, ¿o qué está? Body paint, sí, sí, bien. Sí. Sí, también voy a ir, ¿ves? Y no le tienes que pedir permiso a nadie por envejecer. O sea, este es un proceso natural de todo mundo. Y afortunadamente todos vamos a envejecer, hombres y mujeres. Hasta el más guapo va a envejecer y se va a chupar y nada se le va a levantar y todo. O sea, afortunadamente este es de para los hombres. La vejez es el triunfo para los hombres y las mujeres. Pero la vejez hay que aprovecharla, amiga, ¿ves? Hay que aprovechar. Yo antes decía, de la pintura no me gustaba, ¿eh? Como de hasta tengo mis poemas que decía, ¿cómo decía? Me pesaba andar pintada, quedando bien, con tacones, bla, bla, bla. No me acuerdo ahorita, ¿ves? Cuando yo era joven. Yo me empecé a pintar a los 28 años. Me veía súper bien despintada. Solamente que un novio me empezó a presionar. Píntate, ponte tacones. Y pues la verdad es que cuesta mucho trabajo, ¿no? Andar con tacones. Así es, totalmente antinatural. Pero, bueno, ahora yo los tacones me los pongo cuando se me pega mi gana, ¿ves? Sí, a mí me decían algunas feministas en mi tiempo que yo era realmente muy radical. Dije, es que yo estoy probando con mi teoría, conmigo misma, mi teoría. La escuché con una chica, una señora que tú debes tal vez recordar, un billete de 5 pesos, que tenía una tehuana. Sí, ay, sí, como no. Cuando esa tehuana tenía 60 años, la pasaron en la televisión. Imagino que estaba blanco y negro, ¿verdad? Pero ya estaba viendo. Y la piel estaba igualita, se pone su traje y se ve igualita. Y le dice, ¿cómo le haces para conservarte? Dice, te ves como de joven. Dice, yo nada más uso jabón. Ya, me baño con jabón y ya. Y dije, pues voy a hacer eso. Yo desde que lo vi, dije, yo voy a hacer eso. Y ha funcionado. Digo, cada quien anda haciendo sus exploraciones con su vida y con su cuerpo. Pero sí es importante, pues echarnos una manita, te voy a decir, ¿por qué? Porque somos como carros viejos, ¿ves? Pero que hay que limpiarlos, engrasarlos para que se vean monos. Somos como paredes, como casas, que hay que resanarlas porque siempre con el uso les pasa algo, ¿no? Entonces hay que resanarlas, hay que pintarlas, hay que ponerlas monas. Así somos los seres humanos, hombres y mujeres.
Sí, más. O si tú ves un hombre bien dejadote, ¿a poco te gusta un hombre bien dejadote? Pues yo no los, como no los son, no están, no conozco gente que se vista bien. Mi mente ha sido muy mal, te lo juro. Te lo juro que ha sido así, pero bueno. Lo importante es que necesite, bueno, Luis tenía un compromiso, por eso vamos a cerrar este programa. Y no, abrimos ahorita otro programa cuando llegue esta Jade, y bueno, ya seguiremos platicando. Ya no sé si lo esperamos. Sí, lo esperamos a que cierre, ¿no? Que cierre el programa. La vejez es buena. ¿Mande? La vejez es buena, pero dejarla fluir sería mejor para las mujeres, para que nos respetaran de a de veras. Es que no nos respetan. No nos respetan porque nos disfrazamos, nos cubrimos, nos tapamos. No somos lo que ven. Yo decía, cuando se levanta un hombre en la mañana y ve a una mujer, amigas mías, que se pintaban mucho, pintura y peinada, qué horror ha de ser ver a alguien así. Me pasó una vez con una compañera de trabajo en el Politécnico que se maquillaba mucho, muy joven, se maquillaba, pero era joven. Y en eso un día llega sin nada, y era bien morena, con unos ojerotas. Yo dije, ¿quién? Ni siquiera la conocí, y me dio mucha pena. Pero es así, es esto. Pero, pues vamos a cerrar el programa, Luis, para que darle tiempo a que llegue. Pues muy interesante la plática con Carolina, y de verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Conocer tu obra, y sobre todo, mis amigos, que allí en su sitio, Carolina Martínez, poeta y narradora, ustedes le ponen en Google y ahí va a salir la información para que ustedes adquieran el contacto con nuestra invitada de hoy y puedan pues adquirir tu obra o conocer tu obra. Me imagino que en tu sitio web subes poemas, subes cuentos. Y también se llama Carolina Martínez, poeta y narradora, videos. Videos. Ahí está la información. Y bueno, vamos a darle paso a los comentarios que hoy surgieron en el programa. Bueno, pues Betty Sima Díaz está saludando. Betty Sima, estamos pasando los saludos. Y le mandamos también un saludo y agradecimiento por acompañarnos en esta transmisión. Pues, Caro, muchas gracias. Gracias por venir, y seguimos en un programa que vamos a grabar ahorita en un rato para pasarles otro, cuando llegue Jade. Bueno, muy bien. Bueno. Pues muchas gracias, mis amigos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, todos los martes en punto de las 3 o 4. Exacto, tenemos. Ya, allí está el Color de Hormiga, nuestro noticiero cultural independiente. Y pueden ver todos los programas que tengan, ahí quedan grabados para que los vean, y nosotros se los paso yo después el link a las que están en nuestro chat, ¿no? Así es. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Sí. Gracias a todos. No, a ti también. Y bueno, pues pronto sabes. Gracias por invitarme. Ahí está nuestra querida Marisol. Ay, Marisol.